Díganme. Hola, Ferrari. ¿Qué pasó? Que si lo podemos atacar. ¿A quién? Porque yo ya no a los arquimudos. Porque ellos ya nos habían atacado desde antes. ¿Y cómo les vais a atacar, cabrones? Si estáis en PvE. No se puede por eso. Pues ya. Y encima que ya nos están atacando. Da igual. Dime, ¿cómo le hago para atacarlo ahora? Ahora les tienes ganas. Sí, ahí está. Bueno, pues a ver luego. El PvP, ¿cuándo lo van a meter? Luego me meto yo en su tribu y me declaras la guerra y peleas contra mí. Ok. Ok. Deja, deja, ahora lo cojo. Si eso, ponle la cosa esa, no joda. Claro. Ponle gasolina. Ah, que les ponga gasolina, vale. Qué cabrón. ¿En serio? Ponle gasolina, pues si no es muy fácil. Venga. Ponle gasolina y después a por Bonnie. Bueno, y no está ya. Ya están eliminados. Sí, ¿verdad? Pero Los eliminamos. Los eliminó el otro día y los Crispy o una cosa así. Les ah, elim. los crispy. Sí. Yo el otro día. El fin de semana lo eliminé porque se habían ensañado con todo el mundo. Por eso lo de no poner ahora. Estoy pescando. La verdad que mola pescar, tío. Sacáis unos planos que lo Claro. flipas. Sí. Saca. Nosotros también pescamos un poquito y sacamos un montón de Brooklyn, pero nos la robaron. Lo dejamos un cofre abajo de nuestra casa y Sí. cuando abrieron el PvP, uno vino, un listo, lo destruyó Ajá. y se llevó todas las cosas que habíamos sacado. Ya ves. No, pues yo estoy ahora pescando y te puedo asegurar que se sacan unos planos muy buenos y que se hacen, se pueden hacer. O sea, no planos exagerados de caro ni nada, sino que está bien. De armaduras, de antidisturbios, de armas. Y yo lo del PvP. ¿Y se termina? No se termina. Ah, okay. El servidor no se termina. ¿Y va el PvP? No porque me divierta a mí, o sea que realmente no se va a terminar. Lo único, Si el no. otro servidor, el de Island, el clúster de este server, en tan pronto salga la expansión, ese server se va a convertir en el mapa de, en el nuevo mapa que salga. Lo único. Este se va a quedar en Ragnarok. Y el otro, pues se pasará al mapa nuevo. Okay. Es lo único. Al nuevo dice no se van a meter ese raro de Ragnarok Sí, y cosas raras. eso es. Pero este se queda Y tal cual. nosotros también ya nos aburrió los oficiales. ¡Buah! Pero cómo no van a aburrir, por Dios. Tú mira este server, vamos a ver, tú mira este server. A ver, yo me lo curro mucho, las cosas como son, porque me trabajo mucho para todos vosotros. Las cosas hay que decirlas como son, o sea, porque tú mira ese mercado como está. Y aún no está terminado, aún tengo muchas cosas que quiero hacerle. Pero tú fíjate cómo está, tú sabes el trabajo que da hacer todo lo que hay ahí, compañero. Y solo soy yo, ¿eh? ¿No habían otro más? Sí, pero quien hace todo eso solo soy yo. Ah, okay. Plano. ¿Qué te iba a decir? Que nosotros, ¿sabes en qué servidor estábamos nosotros? ¿No? En uno que reiríaste tú, que ubicaste entero. ¿El 760? Sí. Alá. Nos quedamos ahí con, no sé si conocías a Despe.
Fue el 760, el 767, Sí. ese también, el 1, Y hubo varios. recuperamos todos los servidores que wipeaste casi. Pero que es lo que te digo, que yo el oficial me aburre mucho. A mí también. Aquí el margen del juego está ilimitado. O sea, vamos a ver, ¿para qué vas a jugar en oficial? Esclavizarte para hacer lo mismo que haces aquí, tío. Si aquí lo haces en 4 días, si disfrutas del juego, te conectas 2 horas y 2 horas hiciste lo que haces en 3 semanas en otro juego, tío. Te pones a criar un par de giganotos, en 2 horas los tienes criados y con un imprinting del 100%. Te pones a criar reses, en 40 minutos tienes criar los reses. Te pones a ir a buscar materiales, con un simple pico traes el metal que necesitas. De un par de picotazos traes el metal que necesitas 2 horas para cogerlo en un oficial. Ahí en la torre. Y eso con Quetzal, o sea, vamos por Dios. Sí. Pero Cotito, dime, Raider. ¿Te vienes al oficial? Nah. Yo ya me salí del que estaba. Es muy. Pero volver a entrar a Tanta otro gente. sitio no. Al menos él le dio la tarde a dar un carro a nivel 130. De que te termine te mandaré los favorones o algo así. Prueba con él. Por ver si tiene una. No sé si tiene por ahí una ¿Y mejor. para qué quieres un carno? A ver. Si no tiene mi casa, ¿Tiene ¿no? la ¿Verdad? casa? Si no tiene mi Claro. casa. Claro que tengo casa. Me dijo Pablo Oro y Reyes lo revivieron. En el servidor de un tío. No, no creo irme, no. No creo que me vaya para allá. Pues creo que me voy a ir a un dedicado y voy a dejar el sitio a Vente dos. con nosotros. ¿Estás en un dedicado? Sí, De hecho. estamos Papá Urueba, Enrique, Nieto, Juanjo, José Vente Luis pa' acá, y hombre. amigos cercanos. Vente pa' acá, que acá está del carajo este server. Va, pues me vengo, va. Si quieres, Tengo eh. la casa rota, pero me suda la polla, tú. Buah. Pero que me van a robar. ¿Dónde tienes? Si no tengo mi casa. Acá en 5 minutos tienes lo que tienes ahí. Mira, ayer les invité a todos, loquito, ayer les invité a todos a venir a hacer los bosses y les dije que vinieran al mapa de The Island, a hacer la cueva, a hacer los bosses todos y demás. ¿Y tú crees que apareció alguien? Solo vino una tribu. Si no estábamos, nadie no estaba conectado ayer. No, pero no de Bueno, vuestra, no de vuestra, en la torre sí no había nadie. pero yo solo he dicho al server, y en el server había gente, había 12 o 13 personas y solo vinieron los de una tribu, dos o tres. Vaya. No va a volver a hacer los bosses, que nosotros necesitamos ayudar con Cotito. Ya, pero yo hoy no lo voy a, no sé si hacer, hoy no lo voy a hacer, tío. Ya lo he hecho Bueno, ayer. pero cuando pueda, si eso me escribe. Cuando Sí, lo haga. coño. Es muy Que yo bien. todo eso Lo he hecho en una semana estando en el oficial al mismo tiempo. No, ni eso, ni en 4 días lo he hecho. Todos los dragones, toda la torreta. Vente por aquí, Raider. Tú Sí, estoy fija. intentando romper las paredes de madera. Tú fíjate lo que tardaste tú aquí en hacer la base que tengas, ¿eh? Y piensa lo que tardaría eso en un oficial. Hostia, qué buena pregunta. ¿Qué pasó con todos tus servidores, todas tus cosas? Nada, está ahí. Yo lo sigo teniendo todo igual. Tengo gente que está jugando en el servidor oficial. Plano. Que no me conecte porque estoy aburrido de los oficiales es una cosa. Haré un directo ahí cuando. A ver. Para enseñar que nadie ha querido venir a raidearnos. Voy a demoler la escalera para que la gente se quede hasta por allá Esto dentro de no todo. coge, vamos a mover un Pero poquito la yo balsa. nunca hubiera pensado.
sorpresa, nunca hubiera pensado que te hubiera venido para aquí. ¿Quién? ¿Tú? Pero si esto es más divertido que un oficial. Vamos a ver, esto es como un oficial casi. O sea, lo único que tiene es que no puedes. Joder, que las cosas te tarda poco, tardas poco en hacerlas y disfrutas más del juego que un oficial, coño. Es verdad, pero tú teniendo tantas cosas. Pero es que es muy aburrido, pero es que es muy, muy aburrido. Muy, muy aburrido. Tú piensas que tienes que depender siempre de toda la tribu para hacer todo. Y es muy, muy complicado. O sea, yo tengo gente en la tribu que lo único que hacen es criar giganotos o criar animales. Pero es que da mucho trabajo para nada. Para nada. Tardas. Luego los fallos del juego pues hacen perder algunos animales que no que tienes ahí. Mira, la última vez he perdido 13 giganotos simplemente que desaparecieron porque alguien ha hecho rollback. Criados, no domesticados, o sea, Sí. no, no, no me. Pero oficiales, has perdido 13 giganotos. Claro. Y Bueno, más. por uno más, Es que aquí no tampoco te pasa conozco nada, porque ¿eh? estoy aquí y nunca juego en oficiales Ferrari. No, Bueno, por pero. uno más no pasa nada. Si quieres, te digo el nombre de mi oficial y me traes alguno. Estás de coña, ¿no? Pero te estás riendo. Ya. ¿Sabes cómo hicimos nosotros? ¿Sabes cómo hicimos nosotros Ferrari? Dime. Fuimos a raidear a todos los guild. Intentamos raidear a un agente de Umbrella, pero perdimos todo. Perdimos los 15 giganotos que llevamos. Los 7 brontos los perdimos. Perdimos todo. Lento. Los Umbrella son esos que tienen servidores en PC, en Play, en todos sitios, ¿no? Creo que he dicho. Sí. Los Umbrella es una alianza, ¿vale? No es una tribu. Son varias tribus. Un montón de gente. Igual que la alianza que tenemos nosotros española, bueno, que ahora ya no funciona tanto porque eran los Legacy. Los Legacy cada vez hay menos gente jugando. Teníamos una alianza muy grande entre españoles. Y pues realmente podría decirse que que éramos mucho más fuertes que incluso que Umbrella y demás, en todo lo que es Play. Pero, ¿cómo te diría yo? Lo que es el servidor oficial la han cagado cuando empezaron a duplicar y todo. A mí se me fueron mucho las ganas. Yo nunca había duplicado, yo luego he duplicado, es verdad que he duplicado y me he aprovechado al final, cuando ya se iba con eso de la mierda de la silla y demás, se ha duplicado un poquito, un par de días, pero a nosotros nunca nos ha hecho falta lo del duplicar para jugar y para tener lo que teníamos. Hemos jugado y nos hemos divertido del juego, haciendo lo que nos ofrecía el juego, y hemos hecho todo lo que nos ofrecía el juego sin hacer trampas. Lo que era hacer los bosses, lo que era domesticar animales, criar animales, etcétera, sin hacer absolutamente ninguna trampa. ¿Y la cueva de ecos la habéis hecho en el oficial? La cueva Tech, No, es difícil. claro. En difícil. Joder. Ah, te la has hecho, Ferrari. Sí, antes del boss. En el oficial. Sí. Lo que pasa es que Ahora Tommy, dinos que murieron. No, pero. Yo no me la sé. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que antes te ibas con una archa, con un archa de esos, volador, y te la pasabas. Era muy fácil. Ahora no, ahora hay un boss al final, pero antes te la pasabas con un simple archa. ¿Tú te la pasaste con el hacha? Sí.
Pero los ganchos, por ejemplo, han sido un poco más listos y los prohibieron. Ya, pero bueno, Pero ¿sabes quiénes van a ser lo más fuerte de todo, de todos los servidores oficiales de Rastandaro? No de los Legacy, sino de los normales. No, ¿quién es? Se está creando un coso que es Corp. ¿Qué es? Que es solo españoles, es una alianza de Corp. Ya, pero... Legacy Corp, Spartan Corp, Build Corp y un montón. Pues eso es lo que, o sea, en mi servidor no está creando una tribu de amateurs. No, ya, y se están creando eso y son un montón, ¿sabes? No, está bien. Ya estoy conversando con Giga y son españoles, toditos son españoles, no hay ni un guiri, tengo los guiris del servidor raideado. ¿Dónde aparezco, locotito? En el desierto, que era... ¿Sí? Ya vuelvo, que tengo que ir a comprar. Pero, ¿dónde Nos vemos un rato. aparezco? En el desierto abajo. Sub Que no me con acuerdo qué es. o sea, sub SW1. Sí. Por ahí. Es el lado de abajo. En la Yo ya vuelvo. isla. Sí, en las islitas de abajo. Vale. El problema de los servidores estos que son, bueno, se podría decir dedicados, es que... Se cierran cuando él quiere. No, que se cierre el servidor, o sea, que el tío deje de pagarlo, básicamente. ¿Sabes? Arthur Miguel 425, chaval, me ha metido una leche. Ese es el problema de estos servidores. Ya. En este caso, este server no se va a cerrar. Yo, por lo menos, durante los próximos 6 meses está pagado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú me puedes invitar a la tribu o no eres admin? Ferrari. No, yo no. Yo no soy de la tribu de Loquillo. Ah, no estás con el locotito. No. El estado de la tribu. Pero, o sea, tu compañero oficial en el que estás tú tiene un puñetazo de individuo cada. Y en 5 minutos es nivel 100. Y yo puedo aprovechar y hacerme un oficial en The Island tranquilo. Pero es una mierda, compañero. Es una basura los oficiales. Sinceramente, ¿eh? ¿El nivel máximo en este server de personas cuál es? 52. De personas es el 52. O sea, el nivel máximo de tu personaje o de cantidad de gente que he puesto en ese. De tu personaje, de tu personaje. 100, todo 15. El daño con 1300 ya logra, ¿no? Sí, coño. Métete peso. Aquí lo que necesitas es tener bastante peso. 20 o 30 mil de peso, métete. Joder, si yo tengo 6000. Cuando vayas a buscar metal y demás, lo agradecerás. Ya, pero el metal que me sobre lo tiro porque... Es que lo que sí que en este servidor, por ejemplo, estaría bien, que ya sé que no lo pueden poner porque es un mod y eso, lo de los stacks, porque coges un montón de cosas y enseguida se te ha llenado el inventario. Ponerlo ilimitado, ¿verdad? No se puede. No, no, ilimitado no, porque entonces sería una locura.
Pero que, por ejemplo, en vez de que una stack sea de 100 de paja, que sea de 5000 de paja. De hecho, hay Ya. un mod que hace eso. Oye, ¿qué pasa? Ah, vale, otra cosa, tío. Sí, otra vez. Ay, es el raptor que me has matado antes tú. Y el nivel máximo de animales, ¿cuál es? En 600 y pico, ¿no? 250 pone, pero Joder, hombre. Pues yo me he encontrado 400 y pico. dices el límite, máximo del level de los animales es, no lo sé, los hay de 800, los hay de 700, los hay de 1000, no sé, hay niveles altos de animal. No he visto ni bueno ver nivel 700. ¿Y el torneo cómo va? Es como... Muy rápido. Ah, vale. No es instantáneo, pero es muy rápido. Hombre, es que... Bueno, si te encuentras un rato en nivel 75, supongo que sí que será instantáneo. Claro, de una chuleta, pero si te encuentras un iguanodón de nivel 700, pues te va a pedir un poco más. Está Hombre, equilibrado, ¿eh? normal. Si lo pusieran como un oficial. Está equilibrado, pero, o sea, si tú le das un kibble, por ejemplo, un par de kibble a un iguanadón de nivel 700, seguramente lo tames. Pero si lo vas a tamear con carne, a lo mejor te pide 10 chuletas, una cosa así, ¿sabes? SW2. ¿Tenéis narcóticos y todo? ¿Salta algo de eso, locotito? Y lo mejor de todo es el mercado que hay, ¿eh? Hay un mercado guapísimo. Locotito. Dime. Dime. O sea, narcóticos tenéis o algo así porque está por tirar todas las vallas. No, no. Lo tiro. Con armadura 60 ni a puñetazos. O cacetazos. Así no. Sí, tiro. Armadura celda que hay garros de la celda. Los rayos, por lo que me estoy imaginando, están chetadísimos, ¿no? Todo.